Bueno, estamos en el Centro Económico de Cañada de Gómez porque tenemos visitas desde Santa Fe. ¿Es así, Maxi? Buen día. Buenos días, sí. Bueno, acabamos de terminar una reunión de ADESA, que es la Asociación de Entidades Empresariales del Sur Santafesino. Aquí a mi derecha se encuentra Marcelo Maciel, su presidente, y Gustavo Resoaglio, que es secretario de Comercio Interior y Servicio de la provincia de Santa Fe. Y bueno, recién terminamos con una muy interesante agenda del sector productivo de la provincia de Santa Fe. Bien, detalles bueno, llevados a cabo hace un ratito. Antes que nada, agradecerle al secretario llegarse a la sede de ADESA, acá en Cañada de Gómez. Y bueno, tratamos, ellos presentaron, vinieron a firmar este acuerdo provincial de precios con los supermercados de acá de la ciudad. Lo formalizó a la comisión directiva y asociados de nuestra institución. También nos trajo una buena noticia con respecto al financiamiento para el sector comercial a través del Banco Nación y otras entidades, Banco Municipal de Rosario, creo, Gustavo. Hablamos de tema tarifas, financiamiento, bueno, nada, y agradecerle a Gustavo por estar acá. Fue bien recibido lo que han traído de Santa Fe con el tema de acuerdo de precios en especial, que esta mañana estuvimos en un importante supermercado lanzando la propuesta. Sí, hace tiempo, casi con el comienzo de la gestión, comenzamos a recorrer la provincia y la visita a Cañada de Gómez era un tema, una cuenta pendiente. Queríamos tener, además del acuerdo de precios, ya definidas otras políticas, otros programas provinciales, y en consonancia con esta apertura de créditos de distintas instituciones, consideramos que ahora era el momento indicado para llegar a una institución importante como ADESA, plantear las líneas de financiamiento con tasas de interés muy atractivas para potenciar un sector que históricamente ha sido postergado, el del sector comercial. Y por supuesto que nos moviliza un programa a futuro, que son las rondas de negocios, el encuentro de comercio e industria, no solamente de Santa Fe, sino de la región centro. Bueno, todo esto manifestamos, escuchamos oídos, mentes abiertas y una región muy rica, muy potenciada en la industria y el comercio para avanzar con estos programas. Bien, ¿hay definida alguna fecha para un próximo encuentro? Maxi. Estamos continuamente en contacto, realmente tenemos que agradecerle a Gustavo la apertura que tiene su secretaría. Trabajamos todos los temas, día a día estamos conectados. De hecho, bueno, también lo de hoy fue producto de un trabajo que hicimos en Agroactiva y que vamos a seguir haciendo porque, bueno, recorremos todas las localidades. Así que sí tenemos fecha de un próximo gran encuentro que va a ser el de la ronda de negocios para el sector supermercadista y que van a participar empresas de toda la región centro, que está previsto para julio-agosto de este año, y bueno, otras iniciativas que estamos llevando en cartera. Así que bueno, no en específico la semana que viene, pero sí todos los días estamos en contacto. ¿Les gustó Cañada de Gómez? ¿Fueron bien atendidos? Cañada es una ciudad hermosa, la capital del mueble, tan conocida por el deporte. Yo cuando era más chico, el básquet, sí. La participación en la liga, gente conocida. Nico Brusino, que anoche estuvo en Newell's. Nico, el basquetbolista de la selección, que anoche estuvo en Newell's. Mirá, ese dato no lo tenía. Ajá. Así que sin dudas que del sur santafesino, Cañada de Gómez es un faro y un placer estar aquí. Saludos a toda la ciudad. Muchísimas gracias.